El Creativo Producción, tu canal web. Este programa es presentado por Cachapas de Pedro, del portachuelo para abajo es la cosa, las cachapas de Pedro, y que siga la fiesta tacarihuera. La Fundación Niños Lectores del Estado Nueva Esparta. Presenta una producción de Luis Rojas con Gabriela Millán, Milimari Paradas, en Tierra de Arrecife. Turisteando con Gabriela Millán. En la playa Bellavista de esta hermosa ciudad de Porlamar, que queda en el municipio Mariño. Pero vamos a conocer un poco más sobre esta playa. Get out of here.
Continuamos con Tierra de Arrecifes, con Mirimari Paradas. Personajes con Mirimari Paradas. Bienvenidos a Tierra de Arrecifes. Nos encontramos en los espacios de la urbanización Terranova. Aquí un ambiente natural, mucho viento, para compartir con nuestra buena amiga Liliana Aranguren. Liliana Aranguren, pues, se ha venido dedicando a la orfebrería y tiene un taller de joyería artesanal. Pero vamos a dejar que sea ella, pues, quien nos introduzca en el tema. Buenos días, Liliana. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, gracias por la invitación y al equipo. Muchísimas gracias. Bueno, háblanos del trabajo que vienes realizando. Bueno, mira, tengo en este oficio 16 años. Felizmente entré a este mundo y siempre se lo digo a la gente. Si entras aquí, no te salgas. Concéntrate en lo que estás haciendo. Creo que ese es el gran éxito de las cosas. Tú acabas de decir algo muy importante. Concéntrate en lo que estás haciendo. Y además, yo estoy aquí conversando contigo, pero estoy sorprendida por las bellezas que estoy observando. Esos trabajos que cada uno, pues, hecho con tus manos. Sí, imagínate. Muchísimas cosas, siempre cosas nuevas, innovando. Nunca puedo hacer algo repetido. De repente saco una colección, de ahí hago otra y como que la que viene supera la que se fue y así voy. Bueno, pero es que Liliana además ha vestido a las mises y ha participado en congresos de médicos y además ha venido haciendo unas monerías que más adelante ustedes van a observar que son unas yuntas para los médicos, porque ella me contaba pues que en los congresos las doctoras pues fascinadas con sus prendas, pero los médicos comenzaron como quien dice, bueno, y para nosotros nada. Sí, ellos siempre protestan, nunca hacen nada para nosotros, yo siempre hago para ustedes, doctor. Usted le lleva a su esposa y eso es para usted. Usted ya se está resolviendo su vida porque usted no puede llegar a la casa sin nada. Y bueno, por ahí lo manejaba. Pero este año, un amigo de mi corazón me llama un día y me dice, pero haz unas yuntas, hazlas. Bien bellas, bien hermosas. Y dije, bueno, fue un gran reto en esta Navidad. Y dije, sí las voy a hacer porque se activaron nuevamente este año los congresos médicos. Tengo 16 años en ese medio. Voy a todos los congresos, ginecología, dermatología, todo lo que es la parte médica. Y allí, pues, los doctores no conseguía qué hacer para ellos. Y dije, nada, una junta serían ideales. Y empecé a hacer esto que me va muy bien. Pero tengo una pieza muy hermosa que la trabajo desde hace 16 años, que es la historia más bella del mundo, una pulsera. Ay, háblame de ello. Aquí va. Esta pulsera, te la voy a mostrar y vamos a... ¡Qué belleza! Sensacional. Dice así. Érase una vez una estrella de oriente que guió a tres grandes reyes al nacimiento de un nuevo rey, al que se fue carpintero, pescador de almas y de hombres, lo acompañaron 12 discípulos a predicar su gran verdad. Pero un día el odio, la envidia y la muerte lo crucificaron, derramó su sangre pura, está en el cielo al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo lo hizo. Pero, ¿qué
fíjate que además ya te descubrí que además de la autoridad tienes la parte creativa, la parte literaria, o sea que eres una artista completa. Sí, bueno, fíjate que mi primer juguete de niña era la plastilina. Yo tenía una prima que le parecía muy curioso que yo, una niña, en lugar de estar jugando con otras cosas que le atraen a los niños, las muñecas, las tacitas, no, lo mío era la plastilina, siempre la plastilina. Y con eso hacía cosas sensacionales. En mi época, que se cae mi cédula, hacía unos topollillos hermosos. No sé si te recuerdas el topollillo. A la camita. A la camita. Y bueno, hacía cosas hermosísimas. Y ella siempre decía, ella es una artista. Me pusieron a estudiar un diseño. Aprendí a hacer novia y todas estas cosas. Pero con el pasar del tiempo, pues fui haciendo otras cosas, salí de la costura, empecé a hacer arcilla, hasta que me topé con esto y aquí me quedé. Pero fíjate que mientras tú estás conversando conmigo, tus ojos brillan. Quiere decir que no es solamente el trabajo como orfebre, sino que en cada una de estas joyas va una parte de ti. Totalmente, por supuesto que sí. A veces hay personas que te llaman, te escriben, dicen, mira, tú me podrías hacer esta pieza, yo la quiero así, me pasan una foto. Y de verdad que eso a mí no me gusta, porque yo siempre le pongo mi toque de locura, lo que a mí me gusta, como yo creo que debe ir mejor. No me gusta hacer nada que haya hecho otra persona, porque me parece que es como antiético y no sé hacerlo. Sí, porque uno tiene que tratar de ser auténtico y original. Pero además veo que tú trabajas con gemas semipreciosas. Háblame un poco acerca de esas gemas. Bueno, mira, tengo las que más amamos aquí en la isla, que es la perla, lapislázuli, lluvia de oro, coral, cualquier cantidad de gemas, eso sí, nada plástico, todo legítimo, porque ligar una piedra, una gema original y ponerle cosas plásticas, no, creo que no va, no debería ser. Lo que sí te digo que he tratado estos dos últimos años de ponerle el nombre, porque nosotros los artistas nos cuesta mucho esta parte, nos cuesta demasiado. Nosotros hacemos y bueno, qué lindo, se vendió, listo, ya. Es crear, hacer. No, pero llegan otras personas y dicen, mira, tienes que hacer que diga tu nombre, tienes que poner tarjetas. El Instagram para mí ha sido difícil, el Instagram. Ajá, ¿y dónde te localizan en Instagram? Tengo Manos de Oro Aranguren, Instagram. Ese es mi Instagram acá. Repítelo, por favor. Manos de Oro Aranguren en el Instagram. Y como te comentaba, para mí es tan difícil, porque uno está como que en otro nivel. Y ser como parte y arte es muy complicado. Vender, hacer, publicar, no me da tiempo. Tengo unas chicas en Colombia que ellas sí tienen una página que se llama Manos de Oro Joyería, y ellas se manejan en Cali y hacen cosas, o sea, ellas publican fotos, hacen las fotos, las editan, hacen cosas hermosas con la fotografía y me regalan las fotos y yo de repente no las subo porque no tengo tiempo. Pero este año voy a hacer todo lo posible por ponerme un poquito más seria con lo de la... Diana, o sea que nos vienes de la República de hermana Colombia. Sí, estuve 2 años y medio tocando ese país hermoso, vecino, que le ha tocado ahorita recibir a los venezolanos.
Cuando empecé a ir, pues estaban comenzando las cosas, a migrar mucha gente para allá. Pero te cuento que la gente se impactaba, porque yo iba a las ferias allá en Medellín, en Cali estuve, y la gente se impactaba de lo que nosotros hacíamos. Decían, pero es que esto es otra cosa, es lindísimo. Y tuvimos mucho éxito allí, y se quedaron unas clientas, me hicieron una propuesta y me dijeron, queremos promocionar tu producto, y yo acepté. Bueno, me queda el sabor y me quedé con ganas de seguir conociendo tu historia. Será para otra oportunidad. Liliana, gracias por estar con nosotros en Tierra de Apetito. Ok, hasta luego, gracias. Ya regresamos con Tierra de Arrecifes. Publicidad. Y si usted está de visita en nuestra isla y quiere que le recomiende un lugar ideal donde usted puede desayunar muy tempranito en la mañana, las cachapas de Pedro en la Tacarigua de Margarita en el municipio Gómez, subiendo o bajando el Portachuelo. Allí le esperan sus anfitriones, los excelentes, como siempre, buenos amigos, Carinol y Pedro, para atenderle como usted se merece, además de la amable atención de todo su personal. Usted puede desayunar allí las cachapas con queso, con chorizo, con morcilla, con chuleta ahumada. Y también a hora del mediodía les voy a recomendar el ovejo, que es la delicia de la casa. El hervido de res, la sopa de gallina servida en totuma para que se mantenga la tradición. Todo esto acompañado con el tradicional papelón con limón o la espumosa bien fría. Recuerde, la mejor opción para desayunar o almorzar como usted se merece, las cachapas de Pedro. Del Portachuelo para abajo es la cosa, las cachapas de Pedro, y que siga la fiesta tacarigüera. El Creativo Producción, tu canal web. Continuamos con Tierra de Arrecifes. Tecnología e innovación con Gabriela Millán. Buenos días. En nuestra sección Tecnología e Innovación nos encontramos en el restaurante Somos Vivos, un restaurante que está causando opinión pública, está generando opinión pública porque es un restaurante único en el estado de Nueva Esparta que es ecológico. Aquí tengo como invitado al dueño del restaurante y nos gustaría que nos explicara cuál es el concepto de este diseño, que tiene no solamente un laboratorio sino también cosecha propia.
no solamente venden platos únicos con sus propias hierbas, sino que también elaboran panes y otro tipo de alimentos que más adelante en nuestra sección gastronomía van a conocer. Entonces, buenos días, bienvenido a nuestra sección. Nos gustaría saber cuál es su nombre. Hola, buen día, bienvenidos a Somos Vivos. Mi nombre es José Pereira y soy cofundador de la marca Vivo. Bienvenidos a su casa. Esto es un concepto de mercado y gastronomía fusionado con agricultura. Es un mercado restaurante. Entonces, desde acá lo que intentamos es promover un tipo de gastronomía y agricultura sustentable. Parte de lo que el comensal se lleva en los platos está cosechado acá mismo, o también de productores locales aliados, que es lo que desarrollamos a través del mercado. Y manejamos un concepto de marca que se llama Happy and Real Food, que es comida real y feliz, en donde demostramos que la comida saludable no es aburrida. Entonces, para quitar un poco el mito sobre que la comida saludable pues sabe mal, nosotros aquí hacemos una plataforma para invitarlos a que la comida es divertida y sin arriesgar el sabor también. Sí, es que ahora sembrar está cool, es cool. Cuéntanos cómo surgió esta idea. Bueno, la idea tiene en sí la base fundamental, 7-8 años. Comenzó en Mérida con un proyecto de agricultura urbana, porque nosotros tenemos varios pilares dentro de Somos Vivos. Esto es una plataforma que desarrolla varias unidades de negocio también, como el restaurante. Entonces, bueno, nada, desde ese entonces fue evolucionando hasta lo que es este espacio para fusionar la agricultura y la gastronomía. Y lo que queremos es promover una nueva forma de alimentación también. Entonces, nada, el comensal llega, aprende sobre el local, cómo funciona, porque esto también es un ecosistema dentro del restaurante. Las personas se educan, nosotros les enseñamos cuál es nuestro concepto para que también pueda sentir y acercarse más a lo que nosotros estamos manejando como concepto de mercado restaurante. Y bueno, hoy en día ya estamos posicionados como una alternativa de gastronomía sustentable y divertida. También queremos hacer énfasis en que no somos un local dedicado netamente a productos veganos, somos una propuesta totalmente omnívora, ¿sabes? Aquí puedes comer pasta, hamburguesas, ensaladas también, sándwich. Entonces, pues nada, es una invitación y un espacio para que prueben cosas nuevas y divertidas. Y bebidas, ¿no? Bebidas también, sí. Cuéntanos sobre las paredes verdes, la arquitectura verde que presenta el restaurante. Sí, es parte de lo que nosotros desarrollamos dentro de la línea de Proyectos Vivos, que es otra empresa también que está fusionada con toda la plataforma. Las paredes verdes es uno de los servicios que nosotros más promovemos regional y nacionalmente, y pues también es un espacio para que las personas se acerquen a lo que nosotros promovemos como marca, que es un espacio verde, autosustentable, donde tú puedes obtener hierbas aromáticas también, puedes ornamentar tu casa, restaurante, hotel. Entonces es un puente de ancla para que las personas sepan que a través de un espacio verde puede generar vida, y eso es lo que nosotros hacemos. Excelente. ¿Qué tipo de plantas tienes en las paredes? En el local tenemos ornamentales de todo tipo, desde suculentas, crácias, plantas florales, y en el patio tenemos hierbas aromáticas y hojas. Entonces, parte de esa producción la transformamos en subproductos, que lo vendemos aquí también en el mercado, y otro también se lo puedes llevar fresco a los locales. Tenemos espacios aliados donde nos compran el producto, y bueno, la mayoría de ellos lo usamos en las ensaladas o los jugos que aquí vendemos. También tenemos una formulación para los jugos. Cuéntanos del patio. El patio es un espacio que dedicamos para la producción de hojas y hierbas aromáticas por su condición física y climática. Hicimos un estudio y por lo menos hierbabuena, kale, rúcula es lo que cultivamos allí, lo empaquetamos, lo vendemos y otros lo procesamos para los jugos y sus productos. ¿Podemos ir a verlo? Sí, claro, para lo vamos. We'll be right back.
Bueno, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. De verdad que fue una gran sorpresa porque llegamos aquí y cuando vinimos no estaba el dueño, no tuvimos la suerte, pero hoy tuvimos tanta suerte que lo encontramos. Entonces estamos contentísimos y bueno, ¿qué nos puedes decir para cerrar nuestra sección? Bueno, muchas gracias por el espacio. Les invitamos a todos a que visiten este lugar maravilloso, que aprendan sobre agricultura, sobre un mercado orgánico, donde lo que queremos es motivar y educar al comensal hacia una nueva ventana de gastronomía sustentable. Y aparte es una persona súper joven. Bueno, gracias. Chao. Continuamos con Tierra de Arrecifes, con Mirimari Paradas. La Fundación Niños Lectores del Estado Nueva Esparta presenta... Entre Libros, con Mirimari Paradas. Bien, y continuamos con nuestro programa Tierra de Arrecifes. En este momento, pues, vamos a compartir con nuestro buen amigo, dramaturgo, escritor, poeta, políglota, polifacético y además fundador del Teatro Simón Bolívar de Juan Griego, acá en el municipio marcano, donde nos encontramos, Rodolfo Rodríguez. Hola, Rodolfo. Hola, Mari, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos todos, igualmente el equipo que te comparte. Bien, y queremos compartir con nosotros, que compartas con nosotros todo lo que es tu historia como escritor, como fundador de estos espacios, el Teatro Simón Bolívar de Juan Griego, tu poesía y tus proyectos. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, creo que es mejor comenzar por uno mismo, ¿no? Yo nací aquí en esta ciudad de Juan Griego, me gradué aquí en esta ciudad de Juan Griego. Me gradué en el Liceo Risques, estudié en la Universidad Central de Venezuela Comunicación Social y estudié en la Escuela Nacional de Teatro de Caracas. Y después de allí pues comenzamos a trabajar en el Ateneo de Caracas y allí emprendí una importante gira de formación hacia Estados Unidos y Europa. Eso me tomó unos cuantos años y de regreso después de toda esa gira, que toqué fuentes importantes de formación para el teatro, regresamos a Venezuela con la idea de volvernos para Europa, para Estados Unidos y Europa, becados por la Fundación Ayacucho. Pero Adriana, yo y un grupito más decidimos construir este Teatro Simón Bolívar aquí en Juan Griego y nos quedamos. Y aquí estamos. Y se ha venido convirtiendo en un pilar fundamental de la cultura neoespartana, porque es un emblema cultural, no solamente por el trabajo que tú vienes realizando, sino porque el teatro siempre está de puertas abiertas para todo aquel que realice algún tipo de arte, algún tipo de trabajo, bien sea intelectual o creativo, que beneficie a nuestro estado Nueva Esparta. Y háblanos ahora un poco acerca de tus libros. Bueno, yo he publicado en el tiempo que tengo como unos 20. 25 libros publicados, en donde se encuentra pues además de poesía, está una parte de relato, una parte de dramaturgia y alguna parte de que tiene que ver con el ensayo. Y algunas vidas que recogen pues la poesía. En el caso de la poesía insular, o en el caso de este último libro que llegó hace unos días, que es una antología de poesía latinoamericana que tiene 9 países, son como 44 poetas, que es una antología que se compone la poesía de parte de América Latina y también naturalmente una muestra importante de Venezuela. Ajá, y tú apareces allí en ese libro. Dice, a ver, Azafrán, Verso y Miel, Antología de la Poesía Latinoamericana, Poesía y Gastronomía. Está acompañado con la selección poética de cada autor, está acompañado con una gran parte, con una receta y con un aperitivo que aparece. Es un libro que ha motivado bastante antológico, grande el libro. Es una producción literaria tanto de Iris Capullo conjuntamente conmigo, con el fondo editorial Ojos de la Lechuza y el fondo editorial Paine, que es el fondo que tiene Iris Capullo. Maravilloso, así que te felicito por este último título. Y respecto a los proyectos penúltimo, ajá, y los proyectos que tienes en mente.
Bueno, a nivel de literatura estamos ahorita con una serie de proyectos que vamos a publicar. Algunas cosas se van a hacer ahora en forma digital y otras en forma física. En lo que están dos libros pequeños, no tan pequeños, pero son unos libros, unos tipo plaquetes. Estamos haciendo una nueva colección, que uno se llama Libros como Especias y el otro se llama Libro de Aves. Ahorita está por salir también un libro mío que se llama Árbol de Olvidos, que está saliendo en el exterior también, que lo estamos trabajando con Amazon, porque son las posibilidades, pero también queremos que siempre la parte física, hay gente que no, pues yo creo que la parte física es muy importante y nos llega pues la parte física. Otra parte que estamos trabajando es la parte que tiene que ver con la traducción de los textos en otras lenguas. Por ejemplo, en el árabe, en algunas colecciones que se hicieron, están trabajando también, traduciendo un texto mío al mandarín, y estamos trabajando para la traducción al italiano, una selección, pues, el trabajo, sobre todo el trabajo poético. Rodolfo, y dentro de la escena teatral, ¿qué tienes pensado realizar este año 2020? Bueno, tenemos la temporada, el próximo 21, se repone la pieza Ramilleta de la Cursilería Oriental, que no sé si tú lo has visto, una comedia. O sea, vamos a reponer también Memorias de Japón. Estamos por estrenar un espectáculo que se llama El Color Prohibido, que se iba a hacer precisamente este viernes ya pasado mañana, pero tenemos un pequeño problema técnico que tiene que ver con el tema lumínico, y entonces le cambiamos de fecha a ese espectáculo porque tiene una cierta exigencia el espectáculo. Seguimos produciendo, seguimos dando clases, también estamos ligados, por ejemplo, a nivel internacional, hacemos muchas cosas a nivel internacional, tenemos una invitación ahorita para ir al Festival de Mar del Plata, Argentina, y vamos a hacer una conexión, a ver si podemos hacer tres países más durante la gira, para no ir solamente a Mar del Plata. Hay una invitación también para ir a un festival importante en Canadá, y hay una invitación para ir a África. En realidad, un poquito con África, estoy buscando también con unas universidades, porque daría clases en unas universidades, con Angola y otros países. La idea es combinar cosas que distribuyas el tiempo, porque no es tan fácil atravesar toda África y quedarnos allá un año. Entonces, no quiero quedarme un año tampoco. La idea un poco sería hacer un recorrido entre algunas agrupaciones de teatro y las universidades que quieren compartir un poco. ¿Y esa salida para Argentina en qué mes? Argentina es exactamente en octubre, pero en octubre está lo de Canadá, entonces estamos viendo cómo vamos a hacer, porque seguramente vamos a ir, cuando vayamos a Argentina, los otros países los vamos a hacer, Colombia, Perú, Ecuador, los vamos a hacer antes de llegar a Argentina, porque si no, de vuelta a Argentina nos agarra el otro festival que es Canadá, y también movilizando todo el material para poder, los recursos para poder ir a las dos cosas. También tengo una invitación de Costa Rica también, hay una gente, poetas de Costa Rica, que están haciendo un trabajo ahorita muy importante, y nos han invitado también para que vayamos, ya ahí sí sería como específicamente como escritor, pero si voy como escritor también seguramente termino actuando en el Teatro Nacional, porque el teatro, yo siempre me voy colando, si hago una cosa o la otra, pero hay que irse colando. Y cuéntanos un poco acerca de ese movimiento que se ha venido viendo últimamente los fines de semana aquí en el teatro. Bueno, tenemos un programa que abrimos que se llama Ojos de Lechuza, porque emulando el título de la editorial nuestra, se convierte en unos recitales que se van haciendo los sábados. Habíamos pensado hacerlo todos los sábados, pero resulta un poquito duro mantenerlo todos los sábados. Estamos haciendo los sábados cada 15 días. Toca este sábado, que hay un trabajo que se hace, un recital que se hace, que los invitados que vamos a homenajear a Sobrevivir a Salazar y a Ramón Ordaz, y también hay una serie de poetas invitados para ese evento, y aprovechamos también a hacer el bautizo oficial del libro Azafrán, Verso y Miel. Y también estamos tratando de, en ese proyecto, sumar, no solamente porque la gente muchas veces dice, bueno, nada, viene Ramón Ordaz, viene tal poeta, y entonces un joven no viene porque se siente como menos, ¿no? Entonces estamos tratando de combinar, no solamente hacer una serata de solamente de jóvenes, sino que algún poeta que ya es conocido pueda participar, un joven también, con lo que está haciendo, y vayamos partiendo también ese es un atavismo también que tenemos, que creemos que nosotros nos escribimos más, nosotros también como menores. Me parece sumamente importante lo que acabas de decir, porque es darle esa oportunidad al joven que se está iniciando en ese camino de la literatura. Rodolfo, el tiempo se nos pasa rapidísimo, entonces comparte con nosotros uno de tus textos, de tus poemas. Bueno, vamos a agarrar un poema que tenemos en una antología que acaba de salir. Como tú dices, yo está muy bien ilustrado, aquí está, estoy yo, mira. ¿Qué quisieras? Una cosa más. Hay uno que está aquí de más, que el otro es un poquito largo. Vamos a ver si te podemos meter. Ahora voy un poquito más largo.
vamos a poner este acá que se llama Cuchillo y Fuego. ¿Te parece? Está muy largo. El texto se llama Cuchillo y Fuego y es del libro La letra que soñaba Respira Espinos. Y dice así: podría anidar en tu pelo sin pensar en tu pecho, o estrellarme en tus axilas hasta absorber el trino, como si las estaciones fuesen una continua inhalación de la pluma y la tinta, testimonio de otra escritura. Y yo, el verbo, la acción del beso sobre la relación entera, el padre, sin más límites que su verdor, haciendo luz entre los espejos soñados. Y si algo te debo, cuéntamelo de los pasos del subsuelo, donde duermen los yacimientos y los metales preciosos. Y es áspero el murmullo de la tarde, dura la abreviación del instinto, fiera la exaltación del hambre en el labio entreabierto, desde la lengua seca hasta su humedad anunciada. Y así vive, siempre amarrada al borde de la geometría, pulsando desde los torpes precipicios del cielo, las fugas y los latidos del esternón, la inquietud y el enojo de la luna, hechas filo, cuchillo y fuego. Hermosísimo, Rodolfo, te felicito, hermosas imágenes, muy bien escrito, como esa literatura a que tú nos tienes acostumbrados. Bueno, nos queda más que agradecerte a nombre de todo el equipo de nuestro programa Tierra de Arrecifes. Esto fue Entre Libros con Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias. Ya regresamos con Tierra de Arrecifes. Publicidad. Y si usted está de visita en nuestra isla y quiere que le recomiende un lugar ideal donde usted puede desayunar muy tempranito en la mañana, las cachapas de Pedro en la Tacarigua de Margarita en el municipio Gómez, subiendo o bajando el Portachuelo. Allí le esperan sus anfitriones, los excelentes, como siempre, buenos amigos, Carinol y Pedro, para atenderle como usted se merece, además de la amable atención de todo su personal. Usted puede desayunar allí las cachapas con queso, con chorizo, con morcilla, con chuleta ahumada. Y también a hora del mediodía les voy a recomendar el ovejo, que es la delicia de la casa. El hervido de res, la sopa de gallina servida en totuma para que se mantenga la tradición. Todo esto acompañado con el tradicional papelón con limón o la espumosa bien fría. Recuerde, la mejor opción para desayunar o almorzar como usted se merece, las cachapas de Pedro. Del Portachuelo para abajo es la cosa, las cachapas de Pedro, y que siga la fiesta tacarigüera. Y no te pierdas en cada programación Tierra de Arrecifes con Gabriela Millán en su sesión Turisteando, conociendo a nuestra isla y tecnología e innovación, donde podrás conocer los mejores lugares turísticos de nuestra isla de Margarita. Recuerda en suscribir a nuestro canal para que puedas disfrutar de cada programación preparado para todos ustedes.
no te pierdas en cada programación. Tierra de Arrecifes. Entre libros. Personajes. Gastronomía. Un espacio conducido por Mirimari Paradas, donde podrás conocer los personajes que enriquecen todo el acontecer cultural y turístico de nuestra isla de Margarita. Recuerda en suscribir a nuestro canal para que puedas estar informado de cada programación. Continuamos con Tierra de Arrecifes. Conociendo a nuestra isla con Gabriela Millán. Nuestra sección Conociendo Nuestra Isla, nos encontramos en una playa paradisíaca, se llama Playa Bellavista, donde no solamente encontrará belleza natural, sino también restaurantes. En esta oportunidad nos metimos en el rancho de Chamaco 2, ubicado justamente en Playa Bellavista, en el municipio Mariño, donde no solamente puede disfrutar de un rico plato de pescado, sino también tomarse la frita o el juguito de su preferencia. Vamos a conversar con la dueña del restaurante. Bueno, ella es la nieta de Chamaco, la hija de Chamaquito, el famoso Chamaquito. Hola, Valerie, ¿no? Un placer, ¿cómo están? Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de crear otro Chamaco? Bueno, creo que eso más de una idea, creo que es algo que viene hereditario, no sé si sería la palabra correcta, porque ya viene de generación en generación. Incluso mi papá, la idea de abrir este restaurante es darnos algo a nosotros y que nosotros sigamos esa cadena de seguir llevando el nombre de Chamaco, que es mi abuelo. Chamaco, el famoso Chamaco, es tu abuelo. Sí. ¿Y se prepara lo mismo que se prepara? Tenemos platos parecidos, sí, pero digamos que acá hay... tratamos de innovar un poco, claro, siguiendo la tradición, pero siempre innovando un poco. ¿Qué es lo más que la gente solicita en este sitio? Bueno, aquí hay un plato llamado Chamaco, sí, que es, digamos, que el debut del restaurante. Eso lleva langosta rebozada, camarones, calamares rebozados, lleva un boom que también es acá, que son los deditos de pescado, que son pescado, tiritas de pescado empanizadas. Lleva tostones, tortillas, langostas, entonces ese es el plato más pedido acá. Bueno, lo mejor de todo es que se puede disfrutar de un día de playa y también comer un delicioso, pues, plato Chamaco. Por supuesto, claro que sí. Bueno, Valeria, me encantó conocerte en nuestra sección. Seguiremos explorando. Quizás más adelante nos metemos en el rancho de Chamaco, el propio. Y bueno, un placer, Valeria. Un placer para usted, gracias. Muchas gracias. Nuestra isla, nos encontramos en el rancho de Vivo,
un sitio donde no solamente puede comer ostras, calamares, mariscos, sino también probar las exquisitas bebidas de mariscos, que cosa que está muy de moda porque en todos los kioscos he escuchado eso y quisiera saber de qué se trata. Hola Pipo, ¿cómo te va? Hola amor, ¿qué quieres? Sí, yo vendo aquí patecabra, cocteles, maripela, lore, cualquier cosa. Son bienvenidos aquellos que vengan para acá a mi local humildemente, pero ahí estamos. ¿Estamos ubicados en dónde? En Bellavista, calle Raúl Leoni, por donde era el rancho de Luis. Ok, ¿de qué se tratan esos cocteles de marisco? Esos cócteles traen, eso es, haga muchachos al instante, eso depende del hombre o de la mujer. Tengo conocidos que han salido preñadas, embarazadas, pues, X, tres mujeres o cuatro, por esos cócteles. ¿Cuántos años tienes dedicado a esto? Apenas 2 años. ¿Y cómo es que tú, cuéntame eso que tú me contaste anteriormente, cómo sacaban las ostras del mar y todo eso? Bueno, a veces voy con unos muchachos amigos a la faena, a remo, vaya medio mal a buscarla, pero a veces yo las compro. Cuando no hay posibilidades, yo las compro. Bueno, Pipo, yo quiero probar esto, ¿puedo? Sí, con mucho gusto. Eso es marepela con limón. Vamos a ver de qué se trata. Divino. ¿Qué otra especialidad tienes? Lo único que tengo apenas por los momentos tengo es cócteles, marepela y pepitona. Bueno, ya saben amigos, cuando vengan a Playa Bellavista, en el municipio Mariño, específicamente en el centro de la ciudad de Porlamar, no pueden dejar de pasar por el kiosco de Pipo. ¿Tú estás todo el día aquí, Pipo? De las 9, lo que es, cuando me llaman, un fin de semana, depende si tengo mercancía fondeada, un lunes, un martes, un miércoles, si tengo, lo acepto. Pero más seguro, sábado y domingo. Bueno, gracias Pipo, que tengas feliz día. Feliz día a todos los que me están escuchando cuando me oigan, véanme. Él se concentra. Esto quedó espectacular, mira. Así nos lo vamos a comer nosotros. Será hasta nuestra próxima oportunidad. Chao. Continuamos con Tierra de Arrecifes con Mirimari Paradas. Gastronomía con Mirimari Paradas. Continuamos con nuestro programa Tierra de Arrecifes. En este momento me encuentro en el restaurante Somos Vivo para compartir con nuestro buen amigo Diego Vera, un joven emprendedor, un chef que nos va a contar parte de su historia y además las delicias que prepara especialmente para estos espacios. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por visitarnos hoy en el restaurante y esperemos que les guste nuestra degustación del día de hoy. Háblanos un poco acerca de tu menú. Bueno, el menú de Somos Vivos en verdad se basa en una agricultura inteligente. Nuestro lema es Happy and Real Food, que es comida feliz y real, donde nos enfocamos en que la procedencia del alimento sea lo más orgánico posible.
lo más orgánico posible. Bueno, además que veo que aquí las paredes todas son verdes. Sí, bueno, nuestra decoración es distinta a todo el resto de los restaurantes porque, como les expliqué, como nuestra agricultura es inteligente, nos basamos en que utilizamos plantas del patio para poder usarlas en el menú, tanto nuestras bebidas como nuestras preparaciones. Ejemplo, aquí tenemos una limonada con hierbabuena cultivada en el patio y tenemos unos tequeños intervenidos con rúcula, la masa cultivada también en el patio. ¡Qué delicia! Y además, dicen por allí que la comida primero entra por la vista. La parte visual es sumamente importante, la preparación y la presentación del plato. Pero háblanos un poco acerca de Diego Vera, ¿cómo fue que se introdujo en este camino de la cocina, de este camino de innovar, de crear un menú especialmente para este restaurante? Bueno, siempre me pasó la cocina desde pequeño y quedé encantado del restaurante la primera vez que vine, me hice amigo de los dueños y me enamoré del concepto, o sea, simplemente que te ofrezcamos a ti un plato donde sepas que los ingredientes con los que lo estamos preparando son de alta calidad, son de procedencia cercana, no tienen químicos en la materia prima, de tal manera que esos químicos te los vas a ingresar tú, no queremos nada de eso. Queremos que sea lo más saludable y orgánico posible, pero eso no quiere decir aburrido, eso quiere decir que aquí también puedes conseguir hamburguesas de carne, de pollo, ensaladas, pastas y snacks como los tequeños intervenidos con rúcula. Bueno, además tú decías, acabas de decir, Diego, algo sumamente importante e interesantísimo. Para los comensales que vienen a este restaurante, se van a encontrar con un menú variado y además atrayente. Como decían los griegos, cuerpo, alma y espíritu tienen que ver con aquello que comemos. Exacto. Tenemos que alimentarnos bien si queremos sentirnos bien. Y bueno, los invito a que vengan al restaurante y prueben todas las delicias que tenemos acá. Tenemos desayunos, tenemos snacks, tenemos cenas y tenemos almuerzos. Así como semanalmente estamos realizando eventos en la noche, como el día de ayer, el San Valentín, que tuvimos una cena menú cerrado con unos ñoquis salteados con camarones y pesto de rúcula y unas entradas como tartar de atún con una cama de aguacate. Siempre estamos para deleitarlos acá. Ya yo quisiera comerme esos ñoquis. Sí, esperamos repetirlos para que lo puedan probar entonces. Bueno, Diego, gracias entonces por compartir con nosotros en esta sección de gastronomía y será hasta la próxima oportunidad. Esto es Tierra de Arrecife. Continuamos con Tierra de Arrecifes con Gabriela Millán. Aquí nos encontramos en el evento más esperado del año, la inauguración del gimnasio de Angie Nagdal, quien en nuestras secciones anteriores nos comentó que hoy era su día. Pero bueno, como muestra de esto, tenemos a una instructora, nos gustaría saber de quién se trata. Hola. Hola, buenas tardes, soy Anabel Zamora. Voy a hacer una clase de exhibición aquí en la Academia de Angie que se llama Fat Fun. Es una parte de funcionales al ritmo de la música y bueno, ya lo van a conocer. Muchísimas gracias. Esperamos que cuando estemos en la parte de abajo, que va a ser en el estacionamiento, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer la apertura, ahorita a las 7 en punto, de vamos a cortar la cinta para entrar a todas las instalaciones a conocer esa gran y maravillosa academia. Aparte de eso, después bajamos automáticamente al estacionamiento enfrente del antiguo banco exterior para que vean las clases de exhibición, donde yo voy a ser la primera en hacer la entrada en calor. Así que lo esperamos. ¿Tú vas a estar dando clases en el gimnasio de Angie? Sí, voy a tener los días martes y jueves, los martes a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, y los jueves a las 6 de la tarde. Bueno, no hay excusa para
tener una figura esbelta y linda como la de la profesora. Entonces, bueno, nos vemos más tarde. Gracias. Gracias a ustedes, bienvenidos. Ánimo, ánimo. Este es nuestro propio, él siempre anda así, toda directiva, dándonos energía positiva. Gracias por la bendición de Dios, gracias Jehová, por todo esto. Que no es fácil llegar aquí y no vamos a montar una academia y ya no, señores. Lograr todo esto que hemos podido lograr, pues, señores, lo ha hecho esta mujercita que ustedes ven aquí. A este hermoso. Rapidito, porque el show tiene que continuar, tenemos mucho compromiso el día de hoy. Quiero contarles más o menos cómo es. Primero quiero pedir un fuerte aplauso para estos guerreros de la batalla. Hace muchísimo tiempo nosotros comenzamos también con el inicio de la sucursal principal que es la 4 de mayo, pero bueno, hay que evolucionar, ¿sí? Hay que crecer. Y para que lo necesite, tiene el potencial maravilloso que es ese semillero increíble, talentoso que hay en todas las artes. Así que es una bendición poder tener espacios para poder llegar a tanto tratamiento. Y yo sigo manteniendo mis clases gratuitas en la Caracola, mis clases gratuitas en Papatá, porque tenemos que hacer cosas sociales para llegar a ese poder transformar la sociedad que tenemos. Porque tenemos el mejor país del mundo. Bien, yo lo voy a dejar. Y la gente que va a bailar se viene conmigo porque tenemos la tarima, la mega tarima esperándonos y comenzamos a bailar. Y el resto de los mayores de los en su casa, la nueva sede de artes marciales, el piso, el coche, karate, el talentero, el talentero, el talentero. Y bueno, que Dios nos bendiga y los espero aquí en su casa. Qué bien, qué bien. Un fuerte aplauso para la profesora. Okay. Thank you.
Este programa fue presentado por usar como usted se merece las cachapas de Pedro. Del portachuelo para abajo es la cosa, las cachapas de Pedro, y que siga la fiesta tacarihuela. La Fundación Niños Lectores del Estado Nueva Esparta